Y amigo, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención, que ha llegado el quinto de caballería de la fachosfera. Con nosotros está el señor Gabriel Araujo. Buenas noches, don Buenas Gabriel. Buenas noches, don Jesús. No me diga eso, hombre, por favor. <laughs> no, el séptimo, el séptimo caballería. Sí, sí, tal cual. <laughs> don Gabriel, eh, voy a leerle una noticia para que usted se luzca, porque. Eh, además, coincidió yo la cosa que estábamos en los premios de Apteoir y estábamos cenando y vimos la, la foto los dos juntos. Dice la siguiente noticia, la foto de Sánchez con Aldama que imputará al presidente del gobierno. Señor Gabriel Araujo, del séptimo de caballería, ¿esta foto será la foto definitiva que acabe con Pedro Sánchez? Bueno, primero decir que hace exactamente una semana, en este mismo plató, adelantábamos que precisamente esta foto era inminente de su publicación. Quiero decir, para que los espectadores del de Mundo Arrojo sepan que aquí venimos con pruebas y con exclusivas reales y con información veraz y contrastable. ¿no? Eso por un lado. Es importante saberlo porque cinco días antes de ser publicada esa foto, ya sabíamos que estaba y Ferraz lo sabía. Perfectamente. Bien, ahora, a partir de que esta foto signifique una imputación, ya, digamos, es un recorrido bastante más amplio. Quiero decir que para trazar esa. Claro, lo que estamos hablando, si, si estamos hablando de responsabilidad política, Sánchez tiene todas. O sea, ya tenía que haber dimitido. Claro. O sea, él se está escudando en la responsabilidad penal, que un político se tiene que eh, a la primera responsabilidad eh, política tiene que ir fuera. Que es que hemos pasado ya ese, ese, ese paso que es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, que tendría que haber dimitido por las responsabilidades políticas que tiene, que son brutales. ¿Qué? esa foto... Sería de modelo, de, en cualquier lado eh, le echarían. Por supuesto, si esto recordará usted que hablamos hace una semana, o sea, que esta foto realmente era muy reveladora, no iba a poder negarlo, de hecho están haciendo una cortina de humo diciendo que él se saca con eh, fotos con muchísima gente y demás, en fin, ya sabíamos un poco, ya Ferraz tuvo una semana de preparación de cómo enfrentarse a esta foto, de hecho ya tienen el vídeo preparado y han eh, eh, preparado vídeos con fotos, con personas anónimas diciendo que conocía a este y al otro. Bueno, era una maniobra porque ellos ya sabían que esta foto se iba a publicar. No obstante, aquí evidentemente nosotros que estamos en este tema vamos a por la casa mayor que es ni más ni menos que Pedro Sánchez. Yo antes de entrar en esta investigación, en el mes de marzo por ahí, usted recordará a Jesús que yo decía que era materialmente imposible que todo esto esté ocurriendo sin el conocimiento de Sánchez. Lo que estamos ahora es accediendo a las pruebas de que realmente él sí que conocía perfectamente todo lo que estaba eh, pasando. La foto es un vector más, un indicio más. Son muchos indicios. El, la manera de poder imputar a Sánchez es un, un cúmulo de eh, pruebas multifactoriales. Son muchos factores que nosotros podemos, eh, en la sumatoria de esos indicios, realmente armar ese cuerpo de convencimiento de cara a que realmente eh, instar o impeler al Tribunal Supremo a que impute a, a Pedro Sánchez. ¿Cuánto tardará eso? Bueno, tenemos que seguir recopilando pruebas porque aparentemente yo, de mi punto de vista humildemente, creo que todavía no hay suficientes indicios sólidos. Sí que tenemos muchos, muchas Acaba pruebas de dar una periféricas. Exclu Acaba de dar una exclusiva del señor Dalmao que yo creo que puede ser brutal. Ahora mismo... La UCO está uh -huh. investigando, junto al juez de la Audiencia Nacional, está investigando la posible reunión para el rescate de Europa entre eh, Nadia Calviño, sí. Ábalos, Sánchez, y en esa reunión es, habría estado Aldama. Uh -huh. si, si, esa, eh, si esas pruebas salen a la luz, eso ya sería un hecho definitorio, ¿no? Claro, efectivamente. Por eso digo que hay que armar lo que se llama el cuerpo de convicción, que aquí la esfera jurisdiccional es una cosa que escapa un poco al entendimiento de la gente. Por lo general, dice, pero si está muy claro, ¿por las qué no lo imputan ya? Claro, es el tema de presentar las pruebas, porque incluso que estén presentadas en un informe, incluso pericial, y lo digo por experiencia propia, ni siquiera eso significa realmente una prueba de cargo. Sí. Hay que someterlo a, como digo, a la valoración de las partes, explicar y muchas veces de la manera eh, más irrisoria, muchas veces se desactivan eh, pruebas que son contundentes, ¿no? Entonces hay, tenemos que seguir trabajando, Jesús, y además con la seguridad de que estamos accediendo ahora. Eh, ahora hemos, eh, hemos avanzado un 6% de las pruebas, estamos ahora mismo en un 40, 40 y pico por ciento de pruebas, o sea que todavía queda más de la mitad, ¿eh? es que queda más de la mitad, o sea que estamos recién, si no hemos llegado ni siquiera a la mitad y hemos logrado armar el muñeco, como decimos nosotros eh, coloquialmente, que es estas piezas de convicción. Quiere decir que sí podemos, y esto sí que quiero darle ese mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Sí que vamos a poder sentar en el banquillo a Pedro Sánchez. Yo de eso sí que estoy completamente seguro. Yo, referente al tema de la foto, eh, evidentemente para mí lo importante no es la foto, es todo lo que va con la foto. ¿Qué hacía el dama en, el, en la sí. tercera fila? ¿Cómo ha podido tener acceso? Etcétera, etcétera. En la cumbre es la foto porque evidentemente evidencia el resto, el relato, la trama. Repito, la trama. De, y la relación de Aldama directamente con las más est altas estructuras del poder en el cual está Mister Uno y Don Jesús con su permiso me piden en una línea o dos líneas muy breve que diga lo siguiente que el miércoles 23 de octubre, usted lo ha dicho antes en la anterior noticia de eh, 2024, se aprobó eh, el, el, el Real Decreto eh, 1087 del 2024, modificando el, el, el Real Decreto 997 eso, de 1989. vamos a hablar de ello, o sea, no Sí, pero me lo piden que diga cargándose el concurso de méritos de nuestra eh, Policía Nacional y de nuestra Guardia Civil, repito, cargándose el concurso de méritos porque lo que van directamente de acceso a la Policía Judicial, porque por lo que van directamente es A por los jueces a por los jueces que instruyen todos los sumarios directamente contra este gobierno. Luego hablaremos Mentira. de eso, amigos, porque es un decretazo brutal de, de este señor. Vamos a seguir. Atención, el PSOE sentó al dama a tan solo tres metros de Sánchez en el mitin del teatro es. de la Latina. Ahí tenemos la noticia. A ver si ponemos la foto para que ustedes lo vean ahí tan juntitos los dos. Vamos abrazaditos los dos. Solo no le faltaba, ¿no? Como de hecho, dice luego, el bolero, ¿no? Como dice el bolero, pero de hecho luego se abrazan en la foto. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho, el hombre de moda. Buenas noches, ¿cómo está usted, don Fernando? No le oímos a don Fernando, no le oímos. ¿A ver? No, no me ahora, me ahora, he... ahora, ahora, no me... ahora. Sí. Ahora sí. Ah. Digo, encantado eh, de estar aquí con todos vosotros, con Ángel y compañía, escuchando este interesantísimo debate pues, sobre una situación de Sánchez cada vez más acorralado porque en fin porque el problema es desde mi punto de vista ¿eh? es que eh, han tenido una sensación de impunidad tan tan extraordinaria tan grande que no se han dado cuenta de que el rastro que han dejado ha sido enorme ha sido tremendo no entonces yo creo que, que verdaderamente la situación cada día se le está complicando más cada día se le está haciendo más insostenible y, y efectivamente sí que puede yo creo que el tema de que pueda ser imputado yo, lo, lo baraja lo barajan hasta en el entorno de Pedro Sánchez ¿no? y lo de la foto hombre eh, a ver eh, estoy de acuerdo con, con el señor Almao ¿no? que ha dicho que, que lo importante es el entorno no solo es la foto en sí misma ¿no? sino que estaba ahí en una zona de, de los pata negra es decir en esa zona eh, tan inmediata Digamos que casi le estaba echando el aliento a Pedro Sánchez. Ahí solo se, ahí solo se ponen los pata negra. Es decir, eh, ni siquiera se ponen socialistas que no sean leales y totalmente afines al sanchismo, ¿verdad? Ahí están, como decimos, los, los big pata negra, ¿no? Entonces, uno de ellos evidentemente era Víctor de Aldama, que si no, no hubiera tenido esa ubicación tan preferencial. Pero además, no solo eso, es que también mmm, eh, parece ser que, que hay otra foto... Que, ...que está eh, eh, Aldama en Ferraz... ...porque la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña... ...no ha sido capaz de desmentir que no estuviera en la celebración... ...en noviembre de la... ...esta foto que decimos salió... ...durante la presentación de Pepu Hernández... ...de la candidatura de Pepu Hernández... ...en el Teatro La Latina... ...que esto fue, creo que en febrero... ...de 2019... ...pero en la celebración de una victoria... Pedro Sánchez de las pocas victorias que ha tenido, ¿no? Porque luego todo han sido derrotas, de hecho, es un perdedor nato, ¿no? Yo le llamo muchas veces un patético perdedor. Y pues el, el tema es que en esa, en esa celebración parece ser, según dice el español, que hay una foto en la que se le ve al dama abrazado, abrazadísimos a Sánchez en, la, en Ferraz. O sea, es otra, y eso pero según ya es, él, no, no se sé ha hablado, nunca se han hablado. No, bueno, pero es que eso, eso que dice Sánchez, don Jesús Ángel, es un, es un problema, o sea, se le vuelve en contra, pero es que, a ver, no solo se le vuelve en contra a él, es que se le vuelve súper en contra a su esposa, que, de la que él dice que está eh, enamorado profundamente, vamos, no lo digo yo, lo ha dicho él en esa carta que, que hizo cuando y que publicó en redes sociales en abril, ¿verdad? Entonces, bueno, está enamorado profundamente, pero no le importa decir que yo no he hablado con Aldama, pero hombre, obviamente tu esposa sí, porque eso está acreditado. La primera vez en la famosa noche de San Petersburgo, ¿no? Cuando el congreso este de la Organización Mundial del Turismo, ¿no? En la que también estaba Javier Hidalgo. Qué curioso, pues todos los patrocinadores, rescatados. Es que esto verdaderamente es lo que decía antes, don Jesús Ángel: el rastro es enorme. El rastro es enorme y, y ahora Peinado va a llamar al, al letrado de la Universidad Complutense, que es el que le, le mandó el, el dossier diciendo, ahí tiene, señor juez, de, señoría, estu, investigue esto porque pinta muy mal. Eh, eh, y, y bueno, y, o sea, que lo que está diciendo Pedro Sánchez o lo que están diciendo que Aldama no, con Aldama no, con Aldama no, entonces están dejando, porque al final lo que están viniendo a decir es que hablar con Aldama hubiera sido algo espantoso, y claro, pues entonces están dejando en evidencia a, a la esposa de Pedro Sánchez, o sea, es que la están dejando, la están dejando en un lugar verdaderamente eh, impresentable, porque si Sánchez dice, yo con Aldama jamás, ni una palabra, ta... pero, pero tu esposa sí, o sea, es que es una cosa, es una cosa. están metidos en un, en un laberinto total, en un callejón sin salida. Sánchez está en plena huida hacia adelante y, de hecho, está huyendo porque se ha programado cinco viajes entre semanas ¿no? para intentar no estar en España prácticamente nada. ¿no? Es que, de hecho, efectivamente está en plena huida hacia adelante, pero no ya en sentido figurado, sino en sin sentido real. Está huyendo, se ha ido, se ha ido y, y más que se va a programar porque no lo puede soportar. Está en una situación que para él, que se presentó eh, como el Adalid contra la corrupción, durante la, la para hacer para justificar la moción de censura a Mariano Rajoy pues resulta que se ha convertido en el único presidente en la historia de España que está rodeado de corrupción por todas partes por todas o sea su hermano su esposa el partido el fiscal general eh, ahora o sea por todas partes absolutamente por todas partes no es una situación que Sánchez en su ego en su ego en su soberbia no lo, puede, no, lo, no lo puede llevar, es una persona que es bastante un libro abierto y no hay más que verle, o sea, está pasando una situación terrorífica porque él mismo, eh, bueno, pues, pues, pues eh, eh, intenta disimularlo porque es un, un, una persona bastante temeraria, bastante eh, sin escrúpulos, pero verdaderamente, bueno, la situación es terrorífica, ¿no? Yo no creo que esto lo se pueda aguantar, o sea, vamos a ver, si hubiera sido, como hemos dicho aquí muchas veces, don Jesús Ángel, eh, si hubiera sido en una democracia de verdad, de verdad, no ya normalizada, mínima, tal, no, en una democracia. Vamos a dejarlo ahí. Me da igual qué tipo de democracia, en cualquier democracia, pues no habría podido estar ya hace tiempo. Ahora lo normal es que lo normal es que, que esto ya no pueda... Tener más recorrido. Aparte que hay otra cuestión, no sé si me estoy extendiendo mucho. Sí, si termine, termine usted ya. Sí. Aparte que hay otra cuestión de don Jesús Ángel, y es que podemos, no le va a probar los presupuestos. Porque, porque la jugada de Pablo Iglesias es que la jugada de Pablo Iglesias es jugar a ser líder él de la izquierda o aglutinar a la izquierda en la oposición. Pablo Iglesias lleva tiempo preparando su escenario de ser el melenchón español. Es decir, de convertirse él en el, lo que es Melenchón en Francia, él en España. Pero eso no lo puede hacer con Sánchez en el poder, eso es desde la oposición. Al primero que le interesa que llegue al poder las derechas, como dicen ellos, es a Pablo Iglesias, porque a Yolanda Díaz ya se la ha cargado. Y ahora le interesa que Sánchez entre en picado, que entre en un deterioro total, para que al final, pues el único que quede realmente como un referente de la izquierda pueda ser él jugando ese papel de Melenchón. Entonces, ¿cómo.? ¿Puede Pablo Iglesias, ¿Cómo puede Pablo Iglesias pues queda, justificar? Queda muy claro, don Fernando. Eh, vamos no, a... Pero termino. Muy brevemente. ¿Cómo puede Pablo Iglesias justificar ante los suyos que no ha, ha traído a las derechas, pues haciendo que lo vote, que lo vote las bases? Y ahora dirá: ¿Cómo voy? no puedo aprobar texto porque las bases me han dicho que no? Ahí está la jugada. No hay presupuestos. Pues don Fernando Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo de Rojo. Un fuerte abrazo. <laughs> Igualmente para todos. Y vamos a, vamos a continuar, vamos a continuar. Atención esta noticia que dice Aldama voló con Ávalos a México al día siguiente de ir como bit al miten de Pedro Sánchez, señor eh, Dalmao. Bueno, antes lo estábamos diciendo, lo importante no era la foto, sino todo lo que le rodeaba. Claro. Eh, voló, tuvo las reuniones, claro. es, está siendo investigado por la Audiencia Nacional, está en la cárcel en este momento, el señor Ábalos tenía conocimientos, el señor Coldo estaba metido en la trama, los diferentes gobiernos ay, autonómicos de, de, de Baleares o de Canarias, más los que puedan salir, repito, los que puedan salir, ahí lo dejo. Eh, eh, bueno, estaban dentro de esta trama. En fin, eh, quiero decir, la foto. Eh, es que si eh, extraemos lo que sería la foto. No, la foto está metido dentro de lo que es un relato, dentro de lo que son pruebas. y es un apéndice más de las pruebas. Eh, eh, y no un apéndice circunstancial. Porque evidencia el trato de favor que recibía el señor Aldama dentro de lo que era. Eh, eh, ...la estructura jerárquica del partido... ...porque tenía acceso... ...yo he estado en muchos eh, organismos... ...en fin, he estado en muchas, en muchas cuestiones... ...y tú no accedes a esos sitios de privilegios... ...si no eras previamente invitado... ...repito, invitado... ...he estado junto a Marlasca y, y su séquito... ...he estado junto a mucha gente... ...y eh, si no está, eres previamente invitado... ...tú no tienes acceso a ello... ...y yo pasaba por aquí... ...y si hicieron una foto... ...no me vale como explicación... ...cuando todos los indicios, todos... ...que es, eso es lo importante... Eh, eh, se traducen en Mr. 1 y a la vez una foto le implica directamente, con lo cual ya tiene conocimiento, como poco, conocimiento, como poco de los hechos que, en el cual pueden ser posiblemente causados. Pues vamos a seguir, vamos a seguir, porque a, a Aldama, el conseguidor del caso Ábalos, que amenaza con un efecto dominó dentro del PSOE. Señor eh, Araujo, va a haber un efecto dominó. Claro, ya lo está yendo, ya lo está viendo. Si es que desde que este señor entró en prisión y desde que eh, le, le, tiraron, le pegaron esos tiros en, en, la, en el coche, ahí empezó a activarse y a dispararse todas esas pruebas y hemos eh, podido acceder a muchísima información muy relevante, por ejemplo, del propio... El propio socio Aldama, que, ante notario, la semana pasada, en un ejercicio también de preservación de su propia vida, ha dejado ante notario que ha llevado 90.000 euros a la sede del PSOE de Ferraz. Eso, evidentemente, se hace cuando las circunstancias eh, sugieren eh, ponerse a salvo y, sobre todo,. Asegurarse eh, que realmente las pruebas lleguen a donde tienen que llegar. Este, este ejercicio que ha hecho este, el Socio Aldama eh, ante el notario realmente habla a las claras de la situación de presión que hay ahora mismo sobre Ferrat con esta cuestión. Y como digo, van a salir muchísimas más cosas. Y con lo que respecto a lo que había dicho usted en la noticia anterior, lo que consolida es que precisamente estas reuniones, estos mítines. Sirven para eso, para hacer negocio. ¿Por qué Coldo era una persona importantísima dentro de esta estructura del PSOE? Porque era el portero de un puticlub. Y nosotros sabemos, amigas y amigos, que la política se en la noche madrileña, se en los puticlubs, se cuesta en sí. las discotecas. Esto señor Fernando Martínez de Almau, sabe perfectamente cómo funciona. Nosotros, yo también eh, he tenido oportunidad de estar... Viviendo en una época, la Noche madrileña y veías a un juez, veías a un político, veías a un diputado, veías a un ministro, y se ve mucha gente. Es ahí donde se cocina realmente la, la, la política española, ni más ni menos, señores, en las saunas gay, en los puticlubs y en las discotecas. Por eso Coldo tiene una, eh, un, un lugar preponderante dentro de esta trama, y por eso después de cada reunión, después de cada sauna o después de cada mitin del PSOE, pues empiezan estos viajes y estos negocios como ocurre ahora mismo con el matrimonio Sanchezcu que está en la India casualmente cuando está Delcy Rodríguez también de viaje en la India. Usted, Jesús, ¿por qué cree que coinciden en la India Delcy Rodríguez y el matrimonio Cu ¿De casualidad? O sea, el mundo es grande, ¿eh? El mundo es muy grande como para que realmente esta, esta, eh, este matrimonio con Delcy Rodríguez coincidan en la India. Nada es coincidencia, amigos, amigas y amigos. Aquí esto evidentemente obedece a una trama perfectamente estructurada y estudiada. Pues amigos, es que nada es coincidencia y se habla hoy ya abiertamente de este es el contrato de compraventa de las 104 barras de oro valoradas en 68 millones de dólares que negociaron Delsi y Aldama. Es que Aldama fue el que organizó el viaje de Delsi Aldama fue el que organizó el rescate de Air Europa. Claro. Aldama fue el rescate de Europa de los 200 millones que debía Maduro. Luego el rescate de Air Europa eh, del gobierno de España. Y luego Aldama era el hombre de confianza de Begoña Gómez, y de Coldo y de Ábalos, el número dos del Partido Socialista. Claro. ¿Qué película nos cuenta Sánchez? Don Jesús, ¿dónde no está Aldama? Es la pregunta que hay que hacer. ¿Dónde no está Aldama? Y, y evidentemente, por extensión, yo diría el señor Putrefacto Coldo y el señor Putrefacto Ábalos. ¿Dónde no están? Eh, porque el hecho es que los hechos, y, y no me quiero remitir a la célebre foto, pero es que la foto está contextualizada dentro de los hechos esa es la eh, el, 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 lo bueno de esa foto porque está dentro de esos contextos si saliera el señor Sánchez de safari en Burkina Faso pues evidentemente no podríamos hablar de ello pero es que está dentro de los hechos el problema Delcy eh, Rodríguez también hay que decirlo hay que entender que nuestros jueces en este momento están estudiando la apertura del caso de, eh, de Delcy Rodríguez que ha quedado cerrado en falso porque Aldama estaba directamente en, eh, en, la, en, el, en el centro de autoridades, claro. junto con Ábalos, junto con Coldo y junto con toda la, la, la trama, eh, observando, y yo diría más, no observando, estaba evidenciando, porque él también alquiló directamente. Un eh, chalet directamente para Delcy Rodríguez en la calle Velázquez, esquina Oquendo, para que pasara una semana, con lo cual esa trama es, había empezado muchos meses antes, con conocimiento, con persistencia y además con durabilidad, eh, eh, que, eh, en el cual Delcy Rodríguez sabía qué iba a pasar. Eh, directamente mucho tiempo en Madrid, eh, en el cual aparecían las M de diferentes M de los ministros de Sanidad, absolutamente todos los M y los posibles eh, contactos que Delcy Rodríguez podría hacer. Amén de las maletas en las cuales eh, no tenemos idea todavía lo que vino, pero sí vemos cómo directamente y ya es una prueba cierta, plausible y real de que lo que venía es oro directamente uh -huh. en el cual eh, eh, se iba a, de alguna manera de traer del pueblo venezolano para traerlo aquí a España y para en definitivamente en este en este mismo momento el tiempo nos lo dirá o el señor Araujo nos lo dirá en virtud a qué y vamos a comprar nosotros ese oro. Un pequeño apunte nada más y apoyando eh, su manifestación, eh, don Fernando, comentarle que Aldama no es que solamente estuviera en el centro de autoridades, estaba subido en el avión, estaba en el avión con Delce Rodríguez. Hoy sale publicada precisamente esta cuestión extractada del informe de la UCO y además Ávalos también sube el avión. Es decir, si Aldama está en el avión, Ábalos estaba en el avión, Ábalos llama a Pedro Sánchez desde el avión, ¿cómo Pedro Sánchez va a decir que no conoce a Aldama de nada? Pues atención, amigos, esta noticia dice que la UCO investiga una trama mil millonaria, atención, mil millonaria que importaba petróleo de este Venezuela. Claro. A ver, ¿cómo se puede importar petróleo de este Venezuela? Es evidente. Si no es con el visto bueno de, ojo, primero, del, del gobierno de España y, eh, lógicamente. En este caso del presidente del gobierno. Otra información que también le adelantaba yo el lunes pasado con respecto a esta cuestión. Incluso le daba el nombre propio de ese empresario venezolano que también venía en ese vuelo con Delsi. Es que está todo. Aquí el tema de Delci es fundamental. Es la cuestión nuclear porque es lo que conecta todos estos casos de, 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 de corrupción. ¿no? Y efectivamente, eh, recordaba que el viernes pasado le decía que. Eh, lejos de perpetrarse ese bloqueo económico a Venezuela, ciertamente hay dos compañías petroleras que están trabajando muy intensamente desde hace muchísimo tiempo operando en Venezuela. Chevron, una eh, petrolera muy vinculada a la Administración Biden, mucho cuidado, Exacto. y Repsol. Que también está vinculado al Estado español. Esto es lo que ha facilitado precisamente esa ingente cantidad de petróleo que ha comprado en mayo de este año España. cuando al mismo tiempo estaba España buscando un bufet para poder cobrar el dinero que de la anterior operación no eh, pagó eh, Venezuela a España. Entonces. ¿Cómo es posible que en el mismo mes el Estado español esté buscando abogado para demandar teóricamente a Venezuela y al mismo tiempo haya eh, hecho y consolidado la mayor operación petrolera de la historia de España? Fue este mismo año. Busquen, amigos, por favor, este titular. Mayo de este año ha sido la mayor compra de petróleo que ha hecho España a Venezuela. ¿Por qué lo han hecho esto? Pues evidentemente. Para beneficiar a esta trama de la que ahora tenemos eh, ingentes eh, noticias, ¿no? Bueno, lo que hay que decir es que Venezuela está vendiendo petróleo porque no cuenta con la tecnología de, de refinar ese petróleo y es petróleo, repito, petróleo eh, negro. <laughs> nunca, nunca mejor dicho no <laughs> petróleo negro en negro sí, sí, porque sí. directamente toda esta trama que estamos viendo de Aldama del señor Aldama de hidrocarburos repito de hidrocarburos en el cual antes nos decían y, y yo tengo evidentemente cogido Buena nota de ello, se está, eh, está siendo investigado y en su momento la trama hidrocarburos se meterá dentro de la trama en Europa, dentro de la trama claro. de, eh, eh, Delcy Rodríguez, dentro de la trama eh, soluciones de gestión y dentro de la trama, porque Aldama es el que está metido dentro de todo esto, antes hacíamos la pregunta, ¿dónde no estaba Aldama? Y el problema que hay que decir es, ¿qué pinta España por activa, por pasiva, qué pinta España comprando un petróleo que no es legal, que no es legal? Claro. Pues pregúnteselo al número uno. Atención, ya hemos adelantado un poco esta información, pero fíjese lo que decía la señora Ojo, Es que tenía toda la razón. Dice la noticia, Ábalos llamó a Sánchez desde el avión con Delsi claro. porque ella no quería bajar. Llama al presidente o no bajo. Y en el avión estaba Ábalos, Coldo y Aldama. Y llamaron al presidente. ¿Y por qué el presidente... ...sabía que estaba ahí... Delcy Rodríguez... ...porque... ...al Dama le preparó el viaje... Claro. ...o sea... ...señores y señoras... ...ya está bien la tomadura de pelo... Pues ...Sánchez bien. sabía que venía esta señora... ...lo sabía porque al Dama le preparó el viaje... ...Sánchez sabía perfectamente quién es al Dama... ...y Sánchez sabía que al Dama estaba con coldo con ábalos... A, ...a la hora de recibir a Delcy Rodríguez... ...lo sabía Sánchez, lo sabía Marlaska... ...y lo sabía Medio Madrid... Ahora que nos salgan diciendo que es que esa foto se la pudo hacer cualquiera como si fuera el mocito feliz. Señor eh, Araujo. No, tal y como usted dice, evidentemente eh, no encaja en el relato, en las cuatro versiones de relato que nos han hecho, porque hicieron cuatro versiones, el propio Ábalos, ¿eh? cuatro versiones. Nos dijo que primero eso no había ocurrido, luego que sí había ocurrido pero él no estaba, luego que sí estaba pero no había pasado nada. Y luego, eh, por parte de Sánchez, hace dos semanas también se consolidó la mentira, reconociendo que él desde el minuto uno sabía de este viaje, cuando en el Congreso Pedro Sánchez mintió a todos los españoles, diciendo que él se había enterado esa misma noche. Esto es absolutamente y rotundamente falso, falso. Nos han mentido, pero descaradamente una y otra vez. Y aprovechando medio minuto para explicar la diferencia entre blanqueo de dinero y lavado de dinero, porque esto es muy importante, porque es el tema del oro sí. y por qué el tema del petróleo, es muy importante establecer la diferencia. No es lo mismo el blanqueo de dinero que el lavado de dinero. Vamos a explicar primero que el lavado de dinero proviene de como hacían las mafias de los años 20 de Estados Unidos, que utilizaban lavandería para el dinero ilícito que procedía a las extorsiones a través de las lavanderías, lavarlo. De hecho, la famosa serie Breaking Bad eh, hacen la metanfetamina precisamente debajo de una lavandería. Por eso se habla de lavado de dinero. Diferente del blanqueo de dinero, que puede proceder de, de manera lícita, claro. pero uh -huh. se blanquea ¿por qué? Pues se blanquea porque el dólar, como es el mismo tamaño para todas las cifras, el mismo tamaño, encontraron también en esa época la manera de quitarle la tinta. Y falsificar en vez de 20, poner un billete de 100 dólares. Por eso es llamada de blanqueo, porque era blanquear el papel, el papel moneda. Por eso eh, eh, es aumentar el capital de, a nivel lícito pues aumentarlo de manera ficticia y también fraudulentamente. Esto es lo que ha hecho la trama, eh, don Jesús. Por eso hablaba el lunes pasado de esa ingente cantidad de empresas que tienen en Singapur, en Brasil, en República Dominicana, que es un actor fundamental. Y usted mismo bien, lo ha dicho muchas veces, usted mismo ha mencionado mucho el República Dominicana. Todo el petróleo venía a través de República Dominicana. Y lo que nos preguntamos ahora es por qué esos 39... Viaje de Sánchez el Falco en la República Dominicana. ¿Por qué esa cantidad tan impresionante de viajes? ¿Qué es lo que se venía? ¿Qué es lo que se traía? ¿Qué es lo que se llevaba en esos viajes del Falco? Pues amigos, atención, aunque ya lo hemos adelantado, lo ha adelanta el señor Dalmao. A... Y voy a leer, voy a leer el, el Twitter del señor Araujo. Dice, atención, decretazo de Sánchez para poner a la Policía Judicial a dedo decretazo de Sánchez para poner a la policía judicial a dedo. ¿Saben ustedes por qué es esto? Porque lo que quiere hacer Sánchez en estos instantes es que todas esas investigaciones que lleva la UCO o que están llevando en diferentes lugares, cambiar a esos policías honrados por marlascones, por marlascones eh, de, de no hornada y que esas investigaciones no se hagan. Atención, saben que van a ir a prisión, que van a ir todos a prisión, si hay una investigación decente y unos jueces decentes, y quieren taparlo. Señor Dalmau, ya ha adelantado usted algo. Bueno, eh, lo estaba adelantando, no, no, no soy yo el que debería de estar aquí sentado, sino precisamente todos los que conforman nuestra Policía Judicial, nuestros, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todos aquellos que, que queremos que, que bueno pues se, haya, se, se puedan hacer las instrucciones desde un punto de vista legal y desde un punto de vista evidentemente eh, profesional eh, se están cargando el concurso de méritos eh, se están cargando absolutamente por la modificación de, del, a través del Real Decreto de 1087 el 2024 de este Real Decreto 997 del año 1989 y el problema ya no es, es el instrumento, este concurso de méritos, para ir contra los jueces. ¿Por qué? Porque si dejamos sin pruebas a los jueces, los jueces directamente no podrían investigar versus. Eh, imputar directamente a quien eh, eh, los informes de, nuestra, eh, eh, de nuestros cuerpos eh, y fuerzas de seguridad del Estado, eh, maniatados directamente por las estructuras del poder, o sea, por el Ministerio del Interior, repito, o sea, por el Ministerio del Interior, eh, atiendan la voz de eh, su amo, que no será nada más que el señor Uno. Este es el verdadero problema. Se están dejando la vida en investigaciones como la, la UCO nos está demostrando absolutamente, y el juez peinado y los diferentes jueces, y la audiencia provincial, y nuestro Tribunal Supremo, nuestro, eh, 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 nuestra audiencia nacional, cómo estas investigaciones están dando resultado, los diferentes resultados, aunque no tengamos el relato eh, general, sí estamos llegando a las posibles eh, investigaciones de todos los que en este momento están apareciendo en la trama, ya podemos hablar de trama, no las tramas, sino la trama, y luego daré otro dato más en el cual eh, eh, el, el maniatar estos informes, del cual parten estas pruebas que son cruciales, fundamentales y prioritarias para una buena instrucción de sumario uh -huh. y para que esta instrucción de sumario sea llevada por un juez directamente para poder imputar a las estructuras del poder corruptas que en este momento tenemos en nuestro país que se llama España. A mí me gustaría explicar bien esto porque se está malentendiendo este Real Decreto. De hecho, a partir de ese tweet tuve que contestar a muchísima gente que está diciendo que no, que eso no es a dedo y demás. Lo que ha hecho este Real Decreto es cambiar la especificidad del concurso de méritos, específico Exacto. que debe cumplirse un funcionario, a un concurso de méritos general. O sea, no se ha quitado el concurso de méritos, no, sino no, 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 que se cambió. ha cambiado del específico al general. ¿Cuál es el problema del concurso de méritos general? Que no hace falta examen. Ahí es un funcionario superior que dice, tú estás capacitado, y tú, de lazo. No es que no pueden cambiar de, el concurso de méritos, sino lo que pueden es prostituir claro, el concurso de méritos, porque el concurso no, de méritos es eso, obligatorio, es, el, es por ley, es claro, un real pero es, decreto. Pero una, es importante que sea específico. ¿Por qué específico? Porque la policía judicial está, tiene re, eh, eh, reservada una tarea fundamental que es Dependezo. ir instruida por el propio juez del tribunal para extraer a lo mejor una prueba. Y yo estoy lamentablemente cansado en mi profesión de tumbar informes policiales mal hechos. Se saltan los protocolos, se saltan la cadena de custodia. Para todo eso es muy importante acreditar y garantizar una específica preparación, porque lo que va a pasar es que se van a tumbar todas las acusaciones. Pero yo, pongamos, yo... pongamos un ejemplo, que esto es importante, lo que se está hablando. Imagínense que ponen unos marlascones de turno. Claro. Y entonces eh, estos marlacones entran en, en una vivienda sin uh -huh. el procedimiento adecuado, sin, sin las normas adecuadas. Eso ya sería suficiente para tumbar toda claro, la investigación. Es que las garantías Suponga, procesales por ejemplo, nos perdón, estamos cargando un nos caso se... concreto. el caso eh, Vamos a suponer en el caso de la Universidad Complutense, que hay que sacar los ordenados de ahí. Mandan a esto. Eh, incumplen todos los protocolos que va a hacer la defensa de Begoña Gómez, impugnar esas pruebas. Pero o sea, aquí este es el tema. Lo que Es no... fácil y se lo ponen a huevo para impugnar pruebas que sean comprometedoras en estos casos severos de corrupción. Y al, al no acreditar, por ejemplo, la cadena de custodia. Eh, una extracción ilegal de unos dispositivos electrónicos. Véase, por ejemplo, los emails de, de Coldo, los emails de Ávalo, el famoso pendrive. Si eso no se hace correctamente, esa prueba es impugnable y por tanto es anulable. Se puede decir que ha sido extraída de manera ilegal. Por tanto, necesitamos a los mejores. En policía judicial, necesitamos a los mejores y a los más capacitados. Con, por tanto, esto además del escándalo que sea por decretazo. Señores, ¿qué es esto del decretazo? Pero ¿cómo es posible que un gobierno pueda instaurar y cambiar una ley fundamental? pasando por la puerta de atrás y sin consultar al Congreso. ¿Para qué estamos votando? Entonces esto no es una democracia. Vamos a despertar de una puñetera vez. Aquí estamos hablando de democracia, nos hablan de votar, de votar y resulta que un gobierno de turno por decretazo está cambiando algo que es fundamental y que va a definir el futuro de nuestro país. Pero es muchísimo más grave porque nos estamos cargando las garantías procesales de todo proceso y todo procedimiento que en este momento o futurible... Eh, futuriblemente se vaya a incoar. ¿Por qué? Porque se está cargando esta presunción de inocencia en el momento que hay manejo de las pruebas a dedo directamente por la instrucción directamente de esta gente que se pone a dedo directamente desde instancias superiores, que ya sabemos todos cómo llegan a instancias superiores. Y la segunda parte de todo esto, el, el hecho de la, vero, de la veracidad eh, en este momento de la instrucción del sumario de la instrucción de nuestros jueces y de la instrucción y la calidad de las pruebas. Claro. Primero, la presunción de inocencia y segundo, la veracidad de la, de, de, la, de la instrucción de sumario. Con lo cual nos estamos cargando de facto, que es, es, es importante, todas las garantías que nos da la Constitución. Que son las garantías procesales de un juicio, primero justo, de un juicio veraz y además un, de un juicio en el cual nos podemos defender de una forma eh, directa y, por, y de Pero, una forma Fernando, eh, prioritaria. ¿Cuántos errores judiciales ha habido en el caso de los seres? Claro. ¿Y se han archivado? Claro. ¿Por qué? Errores judiciales me quiero retrotraer a, a un hecho por el cual eh, repito eh, lo hemos visto también desde el faisán directamente cómo se meten eh, uh -huh. los procedimientos en los cajones sí, cómo sí, se sí. duermen los procedimientos pero si lo hemos visto y ahora se quiere incidir directamente en la garantía procesal de la prueba de fundamental. Es que es increíble, es que ya lo que estamos viendo ya no es que se duerman los procedimientos, que se incidan sobre los procedimientos, sino maniatar a la policía judicial y maniatar a los jueces y encima quitarnos las garantías procesales que tenemos todos ustedes, yo y ustedes. Directamente sobre la instrucción de cualquier sumario, porque si mañana se inventan cualquier eh, cuestión sobre nosotros, eso directamente quedará reflejado en un sumario, sea o no sea verdad, porque el hecho no está en que nosotros podamos y tengamos esas garantías procesales, sino que ellos lo pongan negro sobre blanco directamente en un informe que va al juez. Eh, sobre esto hemos visto solo un tuit, en este caso, de la oposición, de, de Ana, Ana Belén Vázquez. Pero el resto de la oposición nada. no ha dicho nada. No se ha hablado nada. Es que nada, no hay absolutamente bueno, nada, no, es con, con esto pueden coger y parar todas las investigaciones en seco. claro, claro. Se, y se acabaría, puede... o sea, de, de, de meter a la cárcel a, presuntamente a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez a parar todas las investigaciones en seco. Seguimos con el mismo problema, Jesús. Eh, la oposición no se lee lo que está pasando. Y encima, como digo, esto ha sido por la puerta de atrás, por el Real Decretazo. Y bueno, pues eh, lo que tienen que hacer realmente la oposición es ponerse las pilas como nosotros. Nosotros estamos eh, leyéndonos. Pues el BOE, yo estoy sacando día sí, día también, alguna cosa del BOE. En este caso, también han sido los compañeros periodistas, periodistas del debate, Aitor Guisasola, que también ha hecho un vídeo magnífico ayer hablando de, de esta cuestión. Y somos la sociedad civil, lo que estamos dando el paso adelante, porque aquí la oposición está dormida, está muy cómoda. Ellos están cobrando, igual que Sánchez, sin ningún tipo de responsabilidad política, no se tienen que exponer. Están cobrando esos grupos parlamentarios esa millonada de dinero, están cómodos, no quieren trabajar. Y este es el resultado que tenemos, no la inacción. Pero además aquí hay que decir una cuestión muy importante que antes usted lo ha dicho y yo quería incidir también en esto eh, eh, y además en, en, en lo que usted ha dicho, don Gabriel, en este momento de que esta oposición no está haciendo los deberes. Es que antes hablábamos de la entrega de 90.000 euros en la sede del SOE y aquí ha habido la oposición que ha hablado de financiación ilegal cuando tenía que haber hablado de cohecho y de tráfico de influencias, ah, claro. porque la financiación ilegal la tienes que probar. El hecho del cohecho y del tráfico de influencias que pintan 90.000 euros en la sede del SOE directamente en una... Bolsa. Eso no prueba lo que es la financiación ilegal, a menos que tengas el testimonio directo de quien lo haya entregado y quien lo haya recibido, pero sí prueba un, la, la posibilidad de un cohecho y de un tráfico de influencias. ¿Esta de verdad es la oposición que nosotros nos merecemos o es que nos toca a nosotros los españoles desde la trinchera donde hace frío, donde, donde nos llueve y donde en este momento posiblemente nos, nos venga todo lo que nos tiene que venir los que luchemos por nuestros verdaderos derechos? Estamos hablando de maniatar los informes, estamos Estamos hablando de, de absolutamente ir a por nuestros jueces, estamos hablando de tergiversar la ley y estamos hablando de que esta gente lo único que quiere es robarnos, robarnos y robarnos. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes un consejo. ¿Quieren adelgazar hasta 2 kilos en 48 horas? ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro, a tu house más cercano y nos vamos a publicidad. Pero no se vayan porque nos vamos al Madison Square Garden a rebosar. 75.000 personas fuera que quisieron entrar. Atención, las encuestas ya empiezan a decir que Trump va a ganar estas elecciones. Las casas de apuestas hablan de un 63% a favor de Trump. Ante Kamala Harris. Kamala Harris se hunde, no puede hacer un acto multi, eh, de, de, con mucha gente porque no se llena. Y en los estados clave se está diluyendo como un azucarillo. Atención, si no hay robo, si no hay robo como en el 2020, si no hay pucherazo del estado profundo, habrá nuevo presidente en los Estados Unidos de América. Y ojo, y lo voy a decir muy clarito, a todos los ambiguos, a todos esos ambiguos que, como dice la Biblia, serán expulsados por la boca. Si Donald Trump no gana estas elecciones, que se prepare el mundo, porque la ideología woke y el comunismo mundial nos arrasan directamente. Todo esto lo vamos a ver después de la publicidad. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el Mundo al Rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhouse.es. En plus ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.